Hoy México enfrenta una situación inédita. Más de 55 mil empleados del Poder Judicial han suspendido sus labores en al menos 17 estados, expresando su preocupación por una reforma judicial que podría modificar aspectos fundamentales del sistema legal del país. Imagina llegar a un tribunal con la esperanza de resolver un asunto legal solo para encontrar las puertas cerradas y manifestantes en las calles. Este es el escenario en estados como Nuevo León y Tamaulipas, donde jueces, magistrados y personal administrativo han decidido detener sus labores y manifestarse. Pero, ¿qué está en juego realmente? La administración de AMLO ha presentado una serie de reformas que, de ser aprobadas, modificarían la estructura del Poder Judicial. Entre las propuestas se incluyen la reducción del tamaño de la Suprema Corte, la elección popular de ministros y jueces y la división del Consejo de la Judicatura en dos nuevos órganos. Estas propuestas han generado un debate en todo el país, mientras algunos empleados del Poder Judicial consideran que las reformas podrían afectar la independencia del sistema, otros creen que son necesarias para modernizar y hacer más accesible la justicia. Entonces, ¿qué significa todo esto para México? ¿Estamos ante un posible conflicto prolongado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo? ¿O podría este paro influir en el futuro de la reforma y en la discusión sobre la autonomía de los jueces? Mi nombre es Arle Delaniz y nos vemos en otro video.